Oto, tudi 12 kg. Matič. Pokudem za živa zle. Este bacao. ¿Yo? Ah, ¿yo? Buen hombre, águilas. ¿Cuánto le valió? Señor. Vamos.
Thank you.
está arriba, que no hay tanto pueblo, salga mejor y no sea tanto pueblo. Amigos de Checoslovaquia, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí haciendo la grabación de este partido para todos ustedes. Esta gira del equipo checo por las canchas santanderianas, por el país colombiano, el país más bonito del mundo, en un intercambio cultural cuando se va a enfrentar esta noche aquí desde la ciudad bonita de Colombia, Bucaramanga, que los quiere mucho, el equipo de Calzado Pacholini contra el equipo de la Universidad de Bratislava. En la ciudad de los parques, como llamamos, a comenzar el partido. Esta es una narración en español para todos ustedes. Cuando se acaba el equipo de Pacholini, es el cual que se va ante el remate de Moreno para el saque de puerta que va a ser Pavol. Pavol es el arquero del equipo checo, que en la noche inmediatamente anterior fue la figura en el partido. Va quedando la Juárez, va quedando para Valderrama. Valderrama con ella arriba al marco, avivándola al arquero. Pavol se va para el saque de puerta, que favorece al equipo checo. A tocando la pelota, atacando para Peter. Peter la devuelve a su arquero Pavol. Saca rápidamente para el vacío. Atacando para Noé. Noé con ella. Elizabeth. Noé Gallo con ella. La toca atrás para Martín. Martín con ella. La domina Martín. Mira quién pasar. Va tocando la banqueando para Peter nuevamente. Elizabeth. Domina tras ella. Tiene la marcación de dos hombres. Arriba la toca para Noé. Noé la abre. La toca para Patrick. Patrick con ella. La domina. Atacando para Noé. Noé con ella. La domina. La toca arriba bien. Patrick con ella. La domina. Atrás tocándola para Martín. Martín con ella. La domina. Lleva la esférica con su pie derecho, arriba se va larga, va quedando en el tire para Valderrama del equipo de Pacholini. Valderrama la toca para Moreno, Moreno para Valderrama, atacando rápidamente para Pavol, el arquero del equipo checo. Atacando arriba, va quedando para el jugador número 8, es Martín. Martín arriba de fuerza, la pierde con la marcación de Rojitas. Rojas con ella, la lleva Juan Manuel Rojas, va quedando por el contrario, va quedando para Patrick. Patrick para Noé, Noé Gallo con la esférica, va quedando arriba, bien sale el arquero Vargas del equipo checo y se lleva la esférica, captura el peligro, saca rápidamente. Uy, qué bueno, aquí Colombia te recibe, Checoslovaquia. Eslovaquia, sí. Bucaramanga, Basvita. Aquí rodando la bola, va sacando Pavol. Pavol va tocando la esférica, acá para el contrario, acá para Rojita, sin embargo, acá para Patrick del equipo checo. Va robando la esférica al jugador Moreno. Moreno con ella, la toca para el jugador Hernández, el gordito del equipo de Colombia. Del equipo colombiano, toca para Rojas. Rojas para Valderrama. Valderrama con ella, el homónimo, el apellido del jugador colombiano. Arriba el marco, bien. Se acuesta Pavol. Dices, mira, y esa esférica está para el tiro de esquina a favor del equipo de Colombia, el equipo de Calzado Pacholini. Va sacando rápidamente, va quedando para Moreno. Moreno con ella, la domina Moreno. Va entregándola para el jugador Hernández. Casa, casa, hizo la espalda. Moreno con la 9 arriba. Ubica el pase, va quedando para el gordito con pierna atrás. Saca Pavol. Pavol va quedando para un tiro bien para el jugador Hernández nuevamente. Este lo toca para Valderrama al marco. Uy, qué bien, Pavol. Sensacional. El público lo aplaude. Lo saca rápidamente la esférica. La mide el arquero Vargas. Se va para el saque de puerta que favorece al equipo colombiano. A Calzado Pacholini. Rápidamente va quedando la esférica para el jugador Hernández. Casa, casa, hizo la espalda. La toca para Valderrama. Valderrama con ella. Aquí rodando la bola. Colombia es tu patria. Eslovaquia. Eslovaquia. Basvita. Basvita la Colombia. Va atacando el equipo checo. Va quedando para Patrick. Patrick para Peter, Peter con ella, la domina, Peter arriba la bola, la toca para Noé Gallo, el santanderiano que juega en el equipo checo, arriba la pelota, va atacando en el quite para Hernández, Hernández casa a casa, la toca para el jugador Valderrama, Valderrama domina con la pierna derecha, tiene la marcación de Peter, va sacando la pelota, va atacando en el quite, va quedando para Martín, sin embargo queda de nuevo para el equipo colombiano, atrás domina, trasega con la pelota, va quedando para Rojas, casaca 12 a la espalda, la abre, mira quién pasar, trasega la mitad de la cancha, sin embargo la toca atrás para Moreno, Moreno con ella, la lleva Moreno, la domina, la toca para Valderrama, Valderrama con ella, la toca, la abre, va quedando para el contrario, le quite bien Patrick, sin embargo queda para Rojas, el flaco de oro del equipo de Pacholini,
Paquerando la pelota, aquí rodando la bola, Moreno con ella, la domina, mira quién pasar, la toca, la tiene, la retiene, la piensa, la toca para el jugador Hernández, arriba, mide la pelota, Pavol, qué gordito, el gordito de oro del equipo checo, Slovazzi, Slovazzi va a sacar al equipo checo, Pavol en el saque, una emisión en español para toda la gente de las universidades en Bratislava, una ciudad muy querida. No, tendremos la oportunidad algún día de verla, aunque sean fotografías, porque creo que será imposible conocerla. En un intercambio cultural de lo que es la radio colombiana, en la narración de este deporte. Va tocando la pelota, va quedando por el contrario. Va saliendo para Peter, Peter con ella, Peter con ella, la domina. Se le va larga, no la entiende, se le fue, a saque lateral. Rápidamente lo hace el equipo colombiano. Va tocando para Hernández. Hernández arriba del marco. Uy, qué bien, Pavol detiene esa pelota. Va rápidamente sacando acá para Noé Gallo, el colombianito, arriba la domina, la toca para Patrick, Patrick la abre, la mide pasar el jugador Valderrama y la esférica se va para saque de puerta que favorece al equipo colombiano, Pacholini la bola. Rápidamente hace el saque, va quedando para Hernández, arriba con la esférica, el marco, bien, el gordito Pavol, es mía, se la lleva. Va quedando para el número 3, Peter, Peter la toca para Martín, Martín se va de fuerza, arriba la esférica. Mira las manos y hay tiro, 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 tiro de esquina, la esquina, la esquina, la esquina, a favor del equipo checo. La gente lo aplaude, la gente la barra. Doble, 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 dice la gente, doble. ¿Qué tal? Arriba va cayendo la pelota para Rojitas. Rojitas con ella, la domina, la lleva, la trasega, la piensa, la mantiene el jugador Valderrama. Acá saca 10 a la espalda, queda para Hernández. Hernández con ella, la domina Hernández, va quedando para Moreno. Rojas al marco, va quedando Valderrama en última instancia. Y esa esférica se va para el saque de puerta que favorece el equipo checo. Va quedando para el jugador Patrick, con ella la domina. Era el número 8 Martín, sin embargo, se va para el saque lateral que favorece el equipo colombiano. Rápidamente Rojas hace el saque, va quedando para Hernández. Hernández con ella, la domina Hernández. Hernández la abre, la toca para Valderrama. Valderrama que saca 10, va quedando al contrario. Va quedando para el jugador Peter. Peter la toca larga, no entendía la jugada Noé. Y el saque ahora corresponde del tiro libre aéreo a favor del equipo colombiano, va cantando para Hernández, Hernández con ella, arriba la toca bien para Rojita, Rojita para Valderrama, no entiende la jugada Rojas, se le va larga, tampoco la entiende el jugador checo, eslovaco, el jugador de Slovazzi. Va quedando para Hernández, Hernández con ella, mira, va quedando arriba, bien en el quite, es Peter que saca 3 a la espalda y se va para el lateral, rápidamente saca, no entiende larga la jugada. Iba para Valderrama, sin embargo, al saque para el equipo checo. El equipo checo la domina, la lleva. Es el jugador Martín. Martín con ella, la toca para Patrick. Patrick para Noé Gallo. Noé con ella. Noé la toca atrás, va quedando para Martín. Martín para Pete, para Patrick. Patrick con ella, nuevamente para Martín. Martín la domina, bien bonito el pase. Uy, qué falta, no hagas eso. No te hagas coger hoyo, colombiano, no hagas eso. Vamos a resultar, vamos a tocarla cuando iba al piso. El jugador Peter, ya hay falta que favorece el equipo de Slovazzi. Slovazzi al coro, tras la pelota va quedando el mismo Peter, el propio vendido, sacando arriba el marco, va quedando en contrario. Uy, qué falta, eso es para azul de Valderrama, no hay derecho, no hagas eso, no hagas eso, hombre. Va cobrando la pelota en el intercambio cultural de la radio santandereana para la Universidad de Bratislava en la República de Slovazzi. Aquí para nosotros, Checoslovaquia. Tenemos a toda la gente, los santanderianos, los bumangueses, son hinchas ahora. Uy, cuando iba el remate del equipo checo, se para la gente, ahí saque para el equipo de Colombia. Rápidamente va tocando las Rojitas con ella, va tocando para Hernández, Hernández con ella la domina, le va tocando para Moreno, Moreno la pierde con la marcación del jugador número 8, Martín. Uy, qué bonito el cabezazo del jugador Martín, arriba la cabeza. Valderrama con ella, la domina, sin embargo no la entiende. Va en el quite del jugador de Checoslovaquia. Valderrama, Valderrama con ella. Ya está para Moreno el marco. ¡Uy, qué bien el gordito! Pavol, 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 Pavol. Dice la gente aquí, doble, 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 doble. Va quedando la pelota en el saco para el equipo checoslovaco. Va para encontrar, sin embargo, para Hernández. Va quedando para Martín. Martín la toca para Peter. Peter con ella. Martín con ella. La domina de nuevo arriba. Toca la pelota. Peter con ella. Trasega la pelota. La toca para un contrario. Sin embargo, la recupera. La recupera Peter. Peter con ella. Va quedando para un contrario. Va quedando para Valderrama. Sin embargo, no entiende la jugada. Va quedando para el jugador Patrick. Patrick se va de fuerza. De fuerza. Y hay tiro de esquina. Tiro de esquina para Slovazzi.
Slovazzi va a hacer el coro rápidamente, el jugador Patrick con ella, sin embargo interpone la pierna el jugador Rojitas del equipo colombiano. Colombia la bola, aquí ataca con todo el equipo checo, el equipo de Slovazzi. Rápidamente el saque corresponde ahora para el equipo colombiano. La toca bien el jugador Valderrama, la toca para Hernández. Este para Rojas, Rojas la domina, el número 2 a la espalda. Va llevando Hernández con ella, la América 6, el 10, Valderrama con ella la domina. Se interpone la marcación de dos jugadores, es Patrick que se la roba. Patrick la domina, uy, qué falta, juega muchachos. La gana sin embargo el ruso. Ahí hay falta, sin embargo el ruso, juega el muchacho, bajando para Nueva Gallo. Bajando para Valderrama nuevamente, bajando para Moreno. Moreno con ella, la domina, trasera, bien, la América. Va quedando arriba para Valderrama en el quito Hernández, ahí saca lateral, sin embargo el juez al piso. Hay falta a favor del equipo de Slovazzi. Falta, falta, falta. Así te narra Colombia. Slovazzi va a entrar Román. Sale el número 7, Patrick, entra Román. Román con el número 11, 11, 11, Román. Román del equipo de Slovazzi. Va a cobrar, es el jugador número 8. El jugador Peter con ella, la domina, va a quedar para Román. Román de fuerza, sin embargo la pierde con la marcación de Hernández. Hernández con ella, queda larga la esférica cuando no entendía la jugada. Moreno de Valderrama, arriba va sacando la esférica de saque de lateral, dice el juez. Rápidamente la hace el jugador Noé para su autor Pablo, rápidamente este para Noé. Noé para un contrario, va a quedar para Moreno. Moreno, Moreno con ella el marco. Uy, qué bien el gordito al marco. Cruza la, dice el público. Y la gente silba, el equipo colombiano. Están con los checos. La gente los aplaude. Están con el equipo de Slovazzi. Va rápidamente en el coro Pavol. La esférica se va para saque de puerta que favorece al equipo de Colombia. Al equipo de Calzado Pacholini. Calzado Pacholini. Va llevando Hernández la esférica. Tiene la marcación de Román. Sin embargo, la toca, la abre para Rojas. Rojitas, el flaco con ella. La toca atrás, bajando por el contrario. Bajando para Nueva Gallo al marco. Uy, qué bien la vida de Arturo Vargas. Cuando por poco le anotaron gol el colombiano, de colombiano a colombiano. La Vargas enardecida, la gente grita. Lástima que el público no venga, la mayor cantidad de público. La mayor cantidad de público. El técnico Milak del equipo checo. Slovazzi. Dobri Pechel, Klatsi, Klatsi, de Bucola Maranga, más vita. Va sacando el equipo de Slovazzi, va siendo el jugador, su arquero, el gordito. Es el jugador Pavol, la va tocando para Noé Gallo, Noé Gallo con ella. La abre atrás, va quedando para Peter, Peter con ella. Peter para Gallo, Gallo para Peter de nuevo. Noé la toca para Román, Román la domina. La abre para Gallo, Gallo con ella, la domina Noé. Noé, uy, el ole, la gente canta el ole, el ole, el ole, dice la gente. El saque será el equipo de Slovazzi. Arriba quedando para Pavol, Pavol con ella, la domina arriba, va tocándola. La canta para Peter, Peter con ella, la domina, no entiende la jugada. El jugador Román va a sacar para el equipo colombiano, va estando para Hernández. Hernández con ella, la domina Hernández, va arriba, largo de Pérez, que la pide pasar el arquero Pavol. Quieticos, que aquí domina la bola el equipo de Slovazzi. El equipo va atacando, Pavol la mira, la lleva, saca con su pierna derecha, el hombre va quedando para un contrario, bajando para Valderrama. Valderrama con ella, para Moreno. Moreno tiene la marcación de los hombres. La abre la con Moreno, el marco, listo, bien. Se acuesta a Peter y el balón se va a la esquina, al tiro de esquina. Rápidamente bajando para Moreno, la toca para Valderrama. Uy, uy, qué falta del jugador. El número 11, Román, hay falta peligrosa que favorece al equipo colombiano. Así narramos aquí en Colombia, en el intercambio cultural. Un abrazo para Eva. Eva, la gran traductora también, junto con Noé, del equipo checo. Acá, cuando se apura la esférica, va quedando para Hernández al marco. Uy, se interpone la pierna de Román y se va al lateral como es el equipo colombiano. Bajando para Moreno, Moreno con ella domina, la toca para Hernández. Moreno se mete en medio, bien, que bien, pite. Noé, Noé la toca para Román. Román con ella, la protege con su cuerpo. El número 11 la espalda. Bajando para el contrario al marco. Moreno al marco, uy, qué bien, se acuesta Pavol. Uy, qué bien, Pavol, qué bien, Pavol. Domina la pelota, ahora es el jugador Román, Román con ella. Tiene la marcación del jugador Moreno. Y esa pelota se va para el tiro de esquina que favorece el equipo colombiano.
Va a cobrar el equipo colombiano rápidamente. Es Moreno. Moreno la toca para el derrama al marco. Se la saca bien la marcación de el jugador Peter. Va quedando para el jugador. Es Martín. Martín para Noé. Noé con ella. La toca por el contrario. Va quedando para Hernández. Hernández con ella. Número 6 a la espalda. Hernández la abre para Moreno al marco. Uy, qué bien el gordito. Qué bien, Paul. Paul otra vez la figura. Sensacional, Paul. Sensacional. Así te narra Colombia, Slovacci. Va quedando esa palita arriba en el cabezazo. Va quedando por el contrario. Va saliendo Noé. Noé con ella. Noé a la bola. La abre para el número 8, que es Martín. Martín arriba. No entiende la jugada de Román. Queda para el arquero Vargas. Va sacando Vargas. Tiene la marcación del jugador Hernández. Arriba se la quita bien Peter. Peter la toca para Pavel. Pavel saca rápidamente. Va a sacar con ella. La levanta. Se cae el jugador colombiano. Va quedando para Vargas rápidamente. El equipo colombiano. Va quedando para Hernández. Hernández va a quemar al marco. La mide pasar Pavel. Iba tirando al marco. Ahí está, va a ir cambio. Va a entrar el número 14. Es Otto. Y sale el santandereano. No es Gallo. Entra Otto en el equipo de Slovacci. Otto en el equipo de Slovacci. Va atacando con la pelota. Tiene la marcación de Rojitas. El saque corresponde al equipo colombiano. Es un lateral. La gente para Vargas. El arquero Vargas lo domina. Mira quién tocar. La abre para el jugador. Valderrama, va quedando por el contrario. Va quedando para Martín, el marco. ¡Uy, qué bien! ¡Qué bonito! La quinta se levanta. La quinta aplaude. Doble, 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 doble. Grita la gente, el público aquí. En el mundo, el uno santo de la ciudad bonita de Colombia, Bucaramanga, que te queremos con amor. Va a sacar ese jugador Otto. Que entra a la cancha, va quedando la palita, sin embargo, por el contrario, estando para el jugador Valderrama, el marco, va a quemar el marco, uy, qué bien, Valderrama, la espérica, iba midiéndose, el arquero Pavel, iba midiéndola, va el saque rápidamente, Pavel, Pavel la toca para Peter, Peter la toca atrás, va quedando para, es el jugador Patrick, Patrick con ella, Martín, la domina, va quedando por el contrario, va quedando para Rojas, Rojas con ella, la domina. La toca atrás, va quedando para Hernández. Hernández tiene la marcación del hombre. La quemar, la espérica. Arriba va quedando para Moreno. Moreno la lleva, la domina Rojitas. La toca Rojas, ahora Valderrama. Valderrama la pierde con Otto. Otto la pierde, la toca para Peter. Peter la pierde, arriba el saque lateral. A favor, hay time pedido por el técnico Milak. Un time, un tiempo que pide el técnico Milak del equipo de Slovacci. El tititi, el tititi lo tenemos. No lo tenemos todavía. Hoy no hay tititi. Hoy no hay tititi, sí señor. Amigos de Slovacci, la universidad. ¿Cómo es la radio santandereana? La narración en general en Colombia. Es una narración que gusta mucho en los países europeos. En especial en Checoslovaquia, donde muchos de nuestros narradores han estado en campeonatos del mundo, en la vuelta a su país, inclusive. Un barranquillero radicado hace muchos años aquí en Bucaramanga, la ciudad bonita de Colombia. José Antonio Churio tiene muy bonitos recuerdos de esa ciudad, de ese lindo país de Slovacci. Va quedando la puerta, va quedando para Moreno al marco, la mide pasar Pavel. Y esa puerta se va para el saque de puerta que favorece el equipo de Slovacci. Va a hacerlo Pavel, la va a tocar para el jugador Martín. Martín para Pavel, rápidamente para Román. Román con ella, tiene la marcación, va quedando para Valderrama. Valderrama tiene arriba la palica para Hernández, al marco, bien Pavel. La toca para Peter, Peter va a Otto. Larga la palica, va en la marca, bien Martín, la tiene Martín, al tiro de esquina la palica, saque de puerta, dice el juez. Va a sacar Pavel, el barrigoncito, el gordito de oro, la sensación de este torneo. Va quedando para Román, Román con ella, tiene la marcación arriba. De Hernández, la toca para su arquero Vargas. Este saca rápidamente. Va quedando para Moreno, para Rojas. Rojas la toca para Valderrama. Este para Moreno. ¿Quién cambió de punta? Va quedando rápidamente para Rojitas. Al marco Moreno la mide pasar Pavel. Pavel la mide pasar Pavel. Pavel y saque de puerta que favorece al equipo de Slovacci. Hay cambio en el equipo colombiano. Va a haber cambio. Va a entrar el número 11, Oscar Bolaños. Oscar Bolaños, se va Moreno, entra el número 11, se va el 9 Moreno, entra Bolaños, Bolaños en el equipo de Colombia, calzado Pacholini, acá de la palita para el derrama, la toca el primer balón que toca Bolaños, Bolañito con ella, la domina el número 11, acá de para Valderrama, Valderrama atrás, la toca para Hernández, Hernández domina, está cega la palita, este equipo de Slovacci es durísimo.
es doble este equipo de Slovaki. Sacando rápidamente que a la falta para cuando buscaban a Otto, sin embargo, para el arquero Vargas de Colombia. Quita se la marca, manteniendo la marca de Román, sin embargo, queda para Valderrama. Valderrama que la lucha, la pierde con Román, Román con ella, marcando para Rojas, el número 2 a la espalda. Rojitas la lleva, la domina el flaco. Uy, va a quemar al marco, interpone la pierna al jugador. Marca el jugador Peter, número 3 del equipo de Slovakia. Sí, rápidamente el saque. Ahí está, impedido. Tiempo, tiempo. Después del tiempo solicitado por el equipo colombiano, se hace el respectivo saque ahora para el equipo de Eslovaquia. Saque de puerta, saque lateral para el equipo colombiano, perdón. Va a serlo Rojas, número 2. La toca para Hernández, va a quedar para Rojas. Rojas con ella, la domina, la toca atrás para Valderrama. Valderrama domina, mira quién pasa. Tiene la marcación de Román. Sin embargo, Valderrama domina. La toca de nuevo para Rojitas. Rojitas para Bolaños. El marco bien se acuesta. Paul la mide pasada y va para el saque de puerta. Rápidamente queda para Peter. Peter con ella. Para el Martín. Perdón. Va quedando para Paul el arquero ahora. Va quedando para Román. Román con ella. En el suelo se acuesta Rojas y el balón se va para el saque lateral. Dice el juez que hay falta. Hay falta en la cuarta del equipo. La cuarta del equipo colectivo del equipo colombiano. Tan solo tiene una el equipo de Slovakia. Una falta tiene el equipo de Slovakia. Va a hacerse el cobro respectivo. Va arriba el cobro de Peter al marco. Uy, qué bien se mide el arquero. Vargas y el balón se va al tiro de esquina. Que favorece al equipo de Slovakia. Va a hacerlo el número 14, Otto. Otto con ella va a hacer el cobro arriba. Abre el compás de sus piernas, rápidamente el cobro Romano, sin embargo se levanta Rojas, bajando para el contrario, bajando para Morero, va arriba la palita para Bolaños, la tiene Bolaños, el marco tiene la marcación, va quedando al marco, uy, pegó en el palo, un rebate de Valderrama, se salva Slovakia se salva, pegaba en el palo, no puede ser, se ha salvado el equipo de Slovakia, va quedando en el saco para Bolaños, Oscar, el jugador Bolaños, Oscar Bolaños con ella, la domina arriba el arco, la mide pasar. Hay tiro de esquina. Hay tiro de esquina, saque de puerta, dice el juez. Se le inhalaba al piso inicialmente, bajando rápidamente el cobro. Interpone la pierna al jugador colombiano. Se va al lateral que favorece al equipo de Slovakia. Rápidamente va a quedar. Uy, qué mal saque. Terminó la primera parte del equipo de la Universidad Superior de Economía de Bratislava. Los jueces y todos se van al vestuario, al descanso. Vi la gente de... La cámara está Slovazzi. Ha comenzado la segunda parte aquí, el martes. Bucaramanga. Va atacando el equipo de Slovazzi. Cuando quemaba Martín. Martín con pierna derecha. Queda molesto el hombre de su pierna derecha después del remate. Va a sacar rápidamente Vargas, el arquero del equipo colombiano. La toca para Rojas. Rojas con ella. La va tocando para Hernández, número 6 en la espalda. Mira quién pasar. Va llevando, va dominando, va trasegando con la pérdida. Va quedando arriba, va quedando para Hernández. Hernández con ella. La pierde la marcación del contrario. Tenía el jugador Peter. Sin embargo, va quedando para Valderrama. Valderrama con ella. La toca para Vargas, su arquero. Abre rápidamente para Oscar Bolaño. Bolañito con ella. La domina arriba la pérdida. Oscar la toca bien para Rojitas, Rojitas la abre para Valderrama. Valderrama arriba, la pelota no entiende la jugada, se va larga, larga. Y al saque de puerta para el arquero Pavol del equipo
de Slovacki. Va quedando la pelota, la mide pasar, saca Pavón rápidamente. Pasa la raya de la línea divisoria del terreno de juego. Y queda ese Périco para el saque de puerta. Rápidamente Vargas lo toca arriba, rápidamente va para Valderrama. Valderrama al marco, bien el piso Peter. La toca para Román, Román con ella. Román la abre, va con el contrario para Rojas. Se le va la toca Rojas y se va al tiro, 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 tiro de esquina para el equipo de Slovacki. Rápidamente Román en el cobro. Va con para Martín. Martín con ella, pierna derecha al marco. Uy, qué bien Vargas. Otra vez al tiro de esquina. Que favorece a Slovacki. En el intercambio cultural para la Universidad de Bratislava, la Universidad Superior de Economía. Va quedando en el equipo colombiano con Chapachurín, sin embargo, en el quite para Román. Román con ella, la domina, tiene la marcación de Bolaños. Ahora sí levanta por el contrario al marco. Hay mano, dice el juez. Hay mano del jugador número 10, Valderrama. Le replica el árbitro, levanta la mano. Hacer el cobro de la respectiva falta del equipo de Slovacki. Davidonia, Slovacki. Basvita, Bucaramanga. Va sacando la pelota rápidamente. Rojitas va tocando la para Valderrama. No, número 10, la toca para Hernández. Esto para Valderrama, el piso va quedando para un contrario. Sin embargo, queda para el jugador Martín. Martín con ella, casaca 8. Uy, qué bien de fuerza en el piso Rojas. Y hay lateral que parece el equipo de Eslovaquia. Va estando arriba para Otto. Sin embargo, va para el saque de puerta que favorece al equipo colombiano. Va quedando para Otto rápidamente. Eslovaquia en el cobro. Va quedando arriba para encontrar. Va quedando sin embargo en el quite para Bolaños. Bolaños con ella la domina. En la marcación del equipo de Eslovaquia. Arriba Bolaños en el individual. Con pierna derecha sale en el quite Peter. Y al lateral que favorece el equipo colombiano. Calzado Pacholi. Rápidamente bajando para Valderrama al marco. Uy, qué bien, Pavón, dices mía, se la lleva rápidamente para Román. Román casa a 11 la espalda, la domina, la va a tocar para Pavón. Sin embargo, queda la pelota larga, va a quedar para Vargas, el arquero colombiano. Va viéndola rápidamente para Bolaños. Bolaños para el jugador Valderrama. Esto para Bolaños, se entiende la bola, va en el quite, lo tuvo el arquero arriba. Se va para el saque de puerta que favorece al equipo de Slovacki. Rápidamente Pavón va a ver todo el tiro de esquina, dice el juez. Mostramos al público cuando ataca el equipo colombiano. Rápidamente tiene la marcación del jugador Martín. Martín con ella la domina, la toca arriba, va quedando Martín. Martín la pierde con la marcación de Rojita. Rojita es con ella, pero Valderrama al marco. ¡Uy! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡De Colombia! Así era Valderrama, la pierna derecha, el cambio al palo derecho del arquero Pavol y el balón se va a lo más profundo de la red y aquí Colombia tiene uno, Slovacki tiene cero y ataca Colombia de nuevo. Va a lograr el equipo de Slovacki, en contra del barco que va a valer el marco, de nuevo el arquero Pavol al piso con pierna izquierda y se va el saque. La final que favorece al equipo de Colombia, tocando para Bolaños. Bolaños que la movilidad al equipo, va tocándola para Valderrama. Valderrama la abre para Rojas. Rojas con ella, la domina. Va arriba, uy, que viene Hernández, camisa 6 a la espalda, se va la puerta para el saque de puerta y cambio en el equipo de Slovacki. Sale otro, y entra de nuevo el colombiano, Noé Gallo. Va rápidamente en el saque, pierde 1 por 0 el equipo de Slovacki. Va atacando, sin embargo, Noé Gallo, se le iba larga la puerta, no la entendía. El saque lateral para el equipo colombiano. Va llevándola Hernández cuando hacía el saque Rojita. Hernández con ella, la toca para Rojas. Juan Manuel a la bola, lleva arriba, va quedando la puerta para un contrario. En el quite, sin embargo, queda de nuevo para el equipo colombiano. La domina Rojas, la toca para Valderrama, Valderrama con Bolaño. Bolaño lleva arriba la puerta, mira, sin pasar. La abre de nuevo para Valderrama, la toca, la domina el equipo colombiano. La lleva ahora Rojitas, la abre para Hernández. Atrás, domina, levanta la frente, mira quién pasar. Triangula la perica, mira bien, la domina, chetica la perica. La toca para Rojas, Rojas para Valderrama, Valderrama para Bolaño. Bolaño arriba, uy, qué bien el toque, toque del equipo colombiano. Arriba, bien Bolaño, la mide pasar el arquero Pablo y se va para el saque de puerta que favorece el equipo colombiano, el equipo de Slovacki. De Slovacki, aquí, intercambio, el intercambio Colombo-Slovacki. Aquí desde Bucaramanga, la ciudad bonita de Colombia. Va atacando el equipo colombiano, la lleva Hernández, número 6 a la espalda, la toca para Bolaño. Bolaño con la cabeza, con la espalda, la mide pasar. El arquero Pavol, la mide pasar. Y el saque de puerta que favorece a Slovacki.
se ha controlado, ha dominado un poco más el equipo colombiano en la segunda parte, porque se ha ido a menos poco a poco el equipo de Slovacki. El estado físico, el clima del trópico no les cae muy bien al europeo. Al europeo. Es un clima muy húmedo, muy árido, y a ella no le va bien. Sin embargo, Cámara encuentra la tarde para Román. Román con ella, la tarde para el contrario, ya para Bolaño. Bolaño con ella, domina Bolaño al arco, va quedando bien la pelota para Bolaño. Domina, la lleva, uy, qué bien para el jugador Rojita, sale el remate. En el rechazo, la tarde para Valderrama, Valderrama para Hernández. Hernández domina el arco, bien el arquero Pavol, no la puede tocar. Quedando esa parita para el club colombiano, para Rojita. Rojita la domina Juan Manuel Rojas, la pierde con la marcación de Romano. La tanda para Peter, Peter la toca para Martín, se la va larga, se la va la Férica, no la domina. Se va largo, esa Férica no la domina, no la domina. Y se va el saque colombiano. Va a entrar el número, vamos a ver, sale el número 3, Peter. Este creo que es el número 4, es Danok. Danok entró en el equipo de Slovacki. Danok. Entró en el equipo de Slovacki. La toca el jugador Martín, la tocaba para Danok. Danok se abre, la lleva Danok. Danok con ella, la domina, mira quién pasar. Gira su cuerpo, la toca nuevamente para Martín. Martín con ella, la queda para Román. Román con ella, al piso el jugador Rojitas. Y la esférica, o sea, para el saque, saque, saque del lateral que favorece el equipo de Slovacki. La queda para Martín, la pierde y el marco como la ayudo. La queda para Valderrama, el marco. ¡Uy! ¡Qué golazo! ¡Gol! Así, 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 así era otra vez Valderrama. El remate ante el pase de Bolaños, atrás con pierna derecha. Impotente Pavol y el balón se va por el medio de sus piernas a lo más profundo de la red, porque Colombia tiene dos, Slovacki cero. Y el Coliseo Edmundo Luna Santos se enmudece porque todo el mundo está con el equipo de Slovacki. Dos tiene Colombia, cero tiene el equipo de Slovacki. Se iba a lo más profundo de la red por el medio de las piernas del arquero de Pavol, el gordito. Sin embargo, es un gran arquero, un señor arquero. Va quedando para el equipo colombiano. Colombia con ataque, con ella la domina Vargas. Rápidamente saca la pelota que se va para saque de puerta que favorece al equipo de Slovacki. Rápidamente la pelota. Va quedando arriba, va quedando para Valderrama, el marco de nuevo. La mide pasar Pavol. Es un peligro este Valderrama. Parece al 10 de la selección colombiana, tiene manejo de balón. Óscar Bolaños también le ha dado mucha movilidad al equipo de Colombia, al equipo de Calzado Pacholini. La domina, va quedando el equipo de Slovacki. Danok con ella, la toca para Román. Román para Noé. Noé al marco, la mide pasar el arquero Vargas y se va para el saque de puerta. Un poquito para allá para que me deje mover. Hay cambio. Hay cambio del equipo. Se va Román en el Slovacki. Entra de nuevo, creo que es el número 7. Vamos a ver cuando gire Patrick, Pacho. Entró Patrick en el equipo de Slovacki. La toca para Bolaño. Bolaño la toca bien para el jugador Hernández. Va a la esférica larga. Al saque de puerta que favorece al equipo de Slovacki. Pavol con ella. La toca rápidamente. Larga queda para Patrick, para Pacho. Patrick la entrega para el contrario. Va quedando la marcación. Se le va el colombiano a Bolaños. A Bolaños. Se le va la esférica clave para el Slovacki. Va quedando para el jugador Martín, se va a largar el saque lateral. Martín lo hace rápidamente, va quedando para el equipo colombiano. Va el saque rápidamente, que parece el equipo de Slovacki. Va dominando la Noé. Noé al marco, bien Vargas, el tiro de esquina que favorece a Slovacki. Slovacki. Va a sacar rápidamente el jugador Patrick Pacho, rápidamente sale perica larga para el saque rápidamente que favorece al equipo de Slovacki. Saca arriba para el arquero Vargas, la queda para el colombiano, en el quite para Bolaño, Bolaños con ella, Bolañito ahí, Bolaño la lleva a Colombia, la bola larga, la perica no la entendía Rojas, y esa perica se va larga para el saque de puerta que favorece al equipo de Slovacki. Rápidamente queda esa perica para Martín, Martín con ella, pierna derecha arriba, el remate, interpone Bolaño su pierna y al lateral. Lo va a cobrar rápidamente el equipo de Slovacki. La queda para Noel Gallo. Al piso hay falta. Hay falta. Falta que favorece al equipo de Slovacki. Peligrosa. Una falta peligrosa que favorece al equipo de Slovacki. Slovacki. Al cobro está Danok. Aquí se puede romper el cero del equipo de Slovacki. Se puede romper Danok.
gallo, no es gallo. Lo mismo que Martín, la pelota para gallo, arriba la pelota y tiro de esquina. Cuando remataba Martín, hay tiro de esquina para Slovazzi. Va Martín al cobro número 8 a la espalda. Arriba del saque va quedando para Noé, el cabezazo queda en la mano del jugador Vargas. Sin embargo, queda para su compañero de equipo, para Hernández, que saca seis a la espalda. La domina, la lleva, la transporta, la abre para Rojas. Juan Manuel a la bola, la lleva Juan Manuel. Juan Manuel con ella, la abre para Valderrama, el autor de las dos anotaciones que le dan la victoria al equipo colombiano. Ha calzado Pacholini, la canta para Bolaños. Bolaños con ella, arriba, más que Andrés Afuérica. Tiene la marcación del jugador del equipo de Eslovaquia, canta para Noé. Noé con ella, la domina, la lleva, la transporta, lleva la esférica arriba, va al piso, Valderrama, y se va la esférica al saque de lateral para el equipo de Slovasti. Danó, sin embargo, en el quite de la Rojita. Rojas la domina, número 2 a la espalda, la lleva, la piensa, la toca atrás para su compañero Hernández. Hernández con ella, la toca atrás, la domina Valderrama, la piensa, la contiene, camina con ella, la abre para Rojas. Rojas con ella, para Bolaño, perdón, va tocando la atrás para Valderrama. Valderrama para Rojita, sin embargo, va quedando para Bolaño, al marco, uy, casi se va. Va quedando para Noé, Noé la abre, va quedando para Martín. Martín que saca 8, larga la pelota, dice, pues que jueguen. Uy, qué bien, se acuesta Vargas. Uy, qué bien Vargas, uy, qué bien. El balón a la esquina, hay tiempo. Que pide, vamos a ver, el equipo de Colombia, el equipo de Colombia, Calzado Pacholini, Francisco Mancipe, su técnico, da las instrucciones de rigor, toma el consabido refresco. Tobidonia, Slovazzi, Colombia, Basvita, Bucaramanga, Basvita, Slovazzi. Aquí, la ciudad bonita, la ciudad de los parques, tiempo pedido. Va rápidamente el equipo de Eslovaquia. ¡Uy, qué bien! ¡Noé Gallo! ¡Lindo el cabezazo! ¡Espectacular la volada de Vargas al tiro de esquina! Va quedando la pelota rápidamente, va cobrando la Pacho, Patrick. Saca la pelota, va quedando el cabezazo del equipo colombiano. Va para Bolañito, la abre para Valderrama. Valderrama con pierna izquierda al marco. ¡Uy, qué bien! La va a tocar ese jugador Noé Gallo. Noé la domina. Juan Benz se sube acá para Valderrama. De nuevo al marco, y tiro de esquina. Hay tiro de esquina cuando Danok interpone su pierna derecha y el balón se va al cobro de esquina para el equipo colombiano. Va rápidamente en el cobro al equipo de Colombia. Arriba el cabezazo rápidamente. De nuevo a la esquina cuando caía Noé al rechazo. Noé Gallo, número 6 a la espalda. Va a cobrar Rojitas, Juan Manuel Rojas. Arriba rápidamente, va cando para Valderrama, la para con el pecho. La domina, la abre para Rojas de nuevo. La quito arriba, queda en el contrario. La cando para el jugador Patrick con ella. La mira para el arco, con el contrario, no le da yo al arco. La esférica se para saque de puerta. Que favorece el equipo colombiano. Colombia aquí tiene dos, Calzado Pacholini tiene dos. Colombia la bola. En el saque, Slovazzi tiene 0-0. Pero la gente está con Slovazzi. La gente está con el equipo de la Universidad de Bratislava. Mucho gusto en saludarlos desde Colombia. Amigos de Slovazzi, Slovazzi en el intercambio cultural. Mucho gusto aquí desde Colombia. Es encantador compartir con ustedes este intercambio deportivo, este intercambio cultural entre dos repúblicas hermanas, entre dos repúblicas que se aman, que quieren la paz del mundo, que es importante. Amigos de Bratislava, de Eslovaquia, y para ustedes de la Universidad Superior de Economía de Bratislava, los queremos mucho desde Colombia. Saca el equipo colombiano, va sacando Valderrama con ella, la toca para Rojas, Rojas la domina, la piensa, toca atrás para Valderrama, con pierna izquierda, domina el hombre, ahora pasa su pierna derecha, sacando para Bolaños en el quite, va sacando para el delantero Paul, Paul levanta la pelota, sacando para Pachito, para Patria, hace una jugada rara, un poco rara, lanzando el tacón hacia atrás y el balón se va para saque de puerta, que favorece el equipo colombiano. Aquí hay que dejarla toda porque el micro es así, rápido. La toca para Juan Manuel Rojas, la toca para Valderrama. Valderrama con ella para Bolaño. Bolaño está Valderrama. Valderrama con ella, atraviesa la fronteriza arriba, va al piso. El jugador Patrick y le balón al lateral que favorece al equipo colombiano. La toca para ese jugador. 8 es Martín para Danó al banco. Bien, espectacular Vargas. Espectacular José Ángel Vargas al piso, al tiro de esquina. Rápidamente lo hace el jugador número 7, espalda al marco, bien, Noé, al marco, espectacular la maniobra.
Va rápidamente en el saque el equipo colombiano. Va a traer la esférica, tomamos un poquitico de aire. Mila, mira, tranquilo. Sin embargo, este es un intercambio cultural en aprendizaje del equipo de Slovazzi, el equipo de la Universidad de Bratislava. En un aprendizaje por los países de América, donde se juega buen microfútbol. En el piso hay una jugada para el equipo colombiano. Atacando para Rojitas, atraviesa su pierna, hace un giro de su cuerpo. Atacando largo la esférica, no la entendía Bolaños. Hay cambio en el equipo de Colombia, de Calzado Pacholini. Entra nuevamente el jugador Moreno, el jugador Jorge Moreno. Y sale el jugador Bolaños, que le dio bastante movilidad al equipo. Salió el jugador Bolaños. Entró Moreno, camisa nueva a la espalda nuevamente. Va el saque para el equipo colombiano, va a hacerlo rápidamente Hernández. Hernández la toca para Juan Manuel Rojas. Rojitas a la bola, la toca atrás para Hernández. Hernández con ella, Hernández la domina, la piensa, la para con el pecho Valderrama, larga la esférica. No la entendía el jugador colombiano. Va el saque lateral, lo hace Danok para su arquero Pavol. Saca rápidamente, va echando para Danok. Danok con ella, Danok arriba, la queda la esférica para Pal, Juan Martín. Pierna derecha arriba, la puerta se va larga para saque de puerta que favorece al equipo colombiano, que tiene dos. Tiene dos aquí la bola, aquí rodando la bola. Colombia tiene dos, el equipo de Slovazzi. Universidad de Bratislava tiene cero. Va a haber otro cambio en el equipo colombiano. Otro cambio en el equipo colombiano, va quedando para el jugador Hernández. La pelota queda para Valderrama. Valderrama la domina, la toca atrás para Hernández. Este la abre para Moreno. Moreno con ella al marco, va a quemar. Saque de puerta y cambio en el equipo colombiano, en el equipo de Pacholini. Sale el jugador Hernández. Vamos a ver quién es el jugador colombiano que entra. Vamos a mirar. Vamos a esperar que dé medio giro a su cuerpo para mirar el número que tiene. El número 7. Es el jugador Zafra, Carlos Zafra, que entró en el equipo colombiano. Va quedando para el jugador colombiano, Danok con ella, la toca atrás para Martín, número 8 en la espalda. Danok con ella, Danok para su arquero Pavol. Pavol rápidamente con mano derecha, va quedando para el número 9, es Moreno del equipo colombiano. Va rápidamente al saque lateral para el equipo de Slovazzi. Rápidamente lo hace Martín, hay mal saque. El balón tiene que ir por encima de la cabeza del saque lateral. Mal saque también del equipo colombiano, pisaba la raya. Va a sacar de nuevo el jugador de Slovazzi. Es que para Martín. Martín la toca para Gallo. Noé con ella. Noé la domina. Noé a la bola. Noé la toca atrás. Va quedando la pelica rápidamente. Ubica el pase para Martín. Va quedando larga la pelica. Arriba va quedando para Dano. Dano del equipo de Slovazzi al marco. Bien, Vargas. Dice señor. Suave. Llega a sus manos. Va quedando para Dano. Pasó la pelica de la mitad de la cancha. Y saque corresponde ahora al equipo de Pavol, lo hace rápidamente Pavol con la mano del equipo de Slovazzi. Va quedando para Martín. Martín a la bola. La domina. Va quedando para el colombiano. Va sin embargo de fuerza. La gana Martín. Va con pierna derecha al marco. Uy, falta. La agarraba. Falta de Valderrama. Falta de Valderrama. Número 10 en la espalda. La falta favorece al equipo de Slovazzi. Sale Danok. Vamos a ver quién entra en el equipo de Slovazzi. Peter, el número 3, regresa al terreno de juego. Después de haber jugado parte todo el primer tiempo, un gran jugador. Un gran jugador en defensa. Y fue parte fundamental para el 0-0 en la primera parte. Va arriba en el cobro Román. Román y la pelica se va a saque de puerta que favorece al equipo colombiano. Va rápidamente José Ángel Vargas al saque, camina con ella. Dice el juez que saque. La toca para Zafra. Zafra con ella, la toca para su arquero. La va a abrir. Domina la pelita para Valderrama. La toca bien para el número 9. Va quedando la pelita Moreno. La pelita larga va en el quite Martín. Saque para Colombia. Va quedando rápidamente en el quite para el número 7 de Zafra. Va quedando para Noé Gallen. Noé la domina. Va quedando para un contrario. Va quedando para jugador Juan Manuel Rojitas. Arriba en el quite. Bien Martín. Va quedando para Colombia. La toca para el contrario. Va quedando para Román. Román la domina. Román la lleva. La piensa. La controla. La tira arriba el marco. El saque de puerta para el equipo colombiano. Un abrazo para los hermanos de Slovazzi. Un abrazo desde Colombia, desde la ciudad bonita, desde Bucaramanga, la ciudad de los parques, una ciudad tranquila. Pueden venir, es una ciudad de buenos servicios públicos, de buenos hoteles. Valga la cuña, no valga la cuña. De buenos hoteles importantísimos. Una ciudad tranquila, pasible, y no es Colombia un país como lo pintan en el resto del mundo. Es un país tranquilo. Hay que mostrar lo bueno que tenemos nosotros. No hay que hablar de lo malo. Así que en este intercambio cultural de Colombia,
para Estro Baxi, desde Bucaramanga. Para ustedes, amigos de la Universidad de Economía, de la Universidad Superior de Economía de Bratislava, este mensaje. Cuando quieran venir a Colombia, con los brazos abiertos te esperamos, hermanos de Estro Baxi. Más rápidamente en el saque, volvemos al partido. Va quedando la pelota para el jugador Valderrama. La toca para su arquero Vargas. Rápidamente en el saque. Va quedando para Zambra, número 7 a la espalda. Bien, Powell con pierna izquierda al saque lateral. Hay cambio nuevamente en el equipo colombiano. Sale el número 10, Valderrama, autor de las dos anotaciones que le da el triunfo, capitán de campo. Vamos a ver quién entró. Vamos a ver quién entró. De nuevo Bolaño. Número 11 a la espalda, le da movilidad al equipo. Abre sus piernas rojas, va quedando para Vargas, su arquero. Va quedando para Zafra, número 7 a la espalda, tiene la marcación de Romano. Al piso, el juez dice que hay falta a favor del equipo de Slovaczi. Eso, como hermanos, le da la mano el jugador colombiano a Román. Un gran equipo, de verdad que han aprendido mucho, porque aquí en Colombia, en Bucaramanga, se juega muy buen microfútbol. El mejor microfútbol de Colombia. El mejor microfútbol de Colombia. Acá Colombia. Va rodando la pelota, atacando Slovaczi. Va quedando la pelota para un contrario, la pelota para Moreno. Para el marco. Uy, qué mal, le dio duro por encima. Fuerte la bola. Fuerte la bola. Y se va el saque de puerta, como es el equipo de Slovaczi. Lo va a hacer el gordito de oro. La figura, la gente que quiere Bucaramanga. El gordito se robó el cariño de los santanderianos, de los bumangueses. Va sacando rápidamente Powell para su jugador Román. Román en la línea divisoria del terreno de juego. La toca para uno de Gallo. La pelota no se le ha ido. De fuerza la gana bien Vargas. Sale y se lleva la pelota. Rápidamente está para Román. Román la lleva. De fuerza al marco. Uy, que viene el arquero. No puede tocarla, no puede volverla. Hay tiro de esquina que favorece el equipo de Slovaczi. De Slovaczi. Un abrazo aquí desde Colombia también desde el presidente de la Liga Santanderiana de Fútbol de Salón. Vargas, aquí desde Colombia, desde la ciudad bonita. Henry Vargas, el dinámico presidente de la Liga Santanderiana de Fútbol de Salón. También para los árbitros, el Colegio de Árbitros de Salón de Santander, que es uno de los mejores, el mejor de Colombia. Va sacando rápidamente el Slovaczi con la pelota. Arriba la bola, va quedando para Martín al marco, va que Martín en la marcación de Moreno. Moreno, número 9, a la espalda la gana. La abre para bola, para el número 7, Zafra. Zafra con ella, Zafra al marco, bien el arquero. Powell se lleva, saca, uy, que bien el saque, se la conocía. La gente lo aplaude. Ahí se acerca el equipo colombiano, la lleva Zafra, va quedando entre la marcación de Moreno, que va para Noé. Terminó, 3, Slovaczi 0. Hermanos de Slovaczi. ¿Pago? ¿Sí? Sí. Ahora sí. Paro, calavera, esto, chor, más, le tú, no tú. Sí. Jason, kto? Kto? Ke? Ke? Kto? Ke? Ke? Kalaver. Kalavera. Más. No. No. Chop. Más. Rudo. La tutu.